Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en Noticias. Señores, entramos en detalle. El fraude con la tarjeta del gobierno es de este gobierno. Eso dicen los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, quienes se enfrentan a los diputados del PRM que quieren decir que lo de la tarjeta Solidaridad o Supérate es algo que está pasando en este gobierno. Dicen los de el PRM, que eso es algo que viene desde el pasado gobierno. Pero, ¿qué pasa? Dicen y dicen los de el PLD que no, que eso es nuevo. Miren lo que dice el expresidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, sobre este tema. Y el INCA, eso ha existido siempre, pero es una acción penosa, y digo yo, injusta, criminal, que la tarjeta, las tarjetas que están destinadas a las acciones de la subsistencia de la gente hayan sido tomadas de manera vulgar, y que no me vengan con la respuesta politiquera, porque respuestas políticas son las que nosotros damos, las que damos los políticos. A la respuesta politiquera es decir, que antes no se hacía, eso no es verdad. Eso no se hacía antes. Y acabo de decir que siempre ha habido acciones delictivas y de bajo mundo. Pero la tarjeta vinculada con la subsistencia de la gente. Yo crucé por Villamella, donde está el multiuso, y veo esta fila tan larga. Eso fue el otro sábado. Y entonces cuando me detuve, porque es una zona que yo visito mucho, esas filas enormes de mujeres, de hombres, mayores de edad y hasta con condiciones especiales, que la convocaron de las 4 de la mañana, cuando van la tarjeta están en blanco, blanco. Con esas cosas no se deben jugar. Y ojo, a nosotros que no nos vengan con ese cuerpo. Y que antes no se investigaba, eso no es verdad. Eso ni siquiera, eso no se hacía antes, que diga. Tocar las tarjetas que tienen que ver con la comida y los medicamentos de la gente, además de que le han puesto menos, también eliminarla y cogerse en una acción delictiva, que repito, eso no lo hace el dueño del colmadero, per se. Si ese colmadero participó, ese colmadero lo hizo como parte de una estrategia, de una cadena. Y los colmaderos cristianos, ¿qué tiempo que van a vender? Una tarjeta o dos, pero millones de pesos. Hablar de 300 millones de pesos. Bueno, la situación es, señores, que quieren politizar todo. Y no es politizar el tema, es investigarlo y castigar al que está en esta práctica. Porque la verdad es que se ha hecho un fraude y se ha dejado sin comida a los beneficiarios de esa tarjeta. Entonces, lo que hay que hacer es castigar al que esté en eso. No es culpar uno u otro gobierno, es hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Investigar el fraude y castigar a todo el que esté implicado en el mismo, pero básicamente a los grandes y a los funcionarios que se han prestado para hacer este fraude en contra del gobierno y en contra de los más pobres. Es ahí que tiene que hacerse el trabajo.